El paso de la tormenta Ágata en 2010 dejó más de 50.000 personas abandonadas, olvidadas y damnificadas. Números que se reportan solo en el departamento de Guatemala, según la investigación realizada en nuestro siguiente reportaje. Entre ellos familiares de las víctimas que aún continúan esperando el acompañamiento prometido. Una lámina, una frazada, un plato de comida, una palabra. Sin embargo, los estudios realizados por diferentes instituciones dos meses después de la tormenta coinciden en que fueron más de 172 víctimas mortales, 150 desaparecidos y 148 heridos. En toda la República, los afectados por el fenómeno natural ascienden a más de 350.000 personas, los damnificados a más de 80.000 y los que aún se encuentran en riesgo suman 130.000. Increíblemente, más de 99.000 personas fueron ubicadas en 442 albergues en 20 departamentos que fueron afectados en su totalidad. A ello, se le suman miles de viviendas, centros educativos completamente destruidos, puentes y carreteras colapsadas e intransitables. Según la Procuraduría de los Derechos Humanos, la reconstrucción tendrá un costo de 3.800 millones de quetzales, acción que se desvanece en el horizonte. ¿Qué ayuda han recibido ustedes por parte del gobierno en este caso? La verdad no hemos recibido nada de ayuda, porque más bien dijeron de que aquí ya no podía venir uno a vivir ni hacer nada. Que aquí, que había quedado ya inhabitable, pues. Voluntad hay, pero el problema es financiero. No tenemos ni recursos para funcionar el Estado, mucho menos para la reconstrucción. Es realmente una situación complicada. Vaya consuelo. Muerte, miseria, enfermedad, hambre, lágrimas, silencio, olvido, abandono. Estas son solo algunas de las secuelas que dejó la tormenta Ágata en 2010, tras azotar todo el territorio nacional. El director del INSIBUME, Eddie Sánchez, informaba a periodistas que el ingreso de la tormenta Ágata a tierra guatemalteca se daría en 24 horas, debido a que se encontraba a 50 kilómetros al sur del puerto de Ocos, en el departamento de San Marcos, tras su formación en el Océano Pacífico. Lo que comenzó como un ciclón rompía contra todos los pronósticos. La furia de la madre naturaleza, ya convertida en tormenta, aceleraba su rumbo. Siendo las 3:40 de la tarde, tocó tierra en las costas de Ocos. Las probabilidades de que las lluvias causarían inundaciones y deslizamientos eran inminentes. Expertos y científicos auguraban una catástrofe de grandes proporciones, mayor a las suscitadas durante las tormentas Mitch y Stan. Eran las 3:30 de la tarde del sábado 29 de mayo de 2010, cuando en este preciso lugar iniciábamos en T13 Noticias con una transmisión extraordinaria, informándoles sobre los estragos que cobraba la tormenta Ágata tras la llegada a nuestro país. A un año de la catástrofe, mi compañero Eduardo García y su servidor Eddie Asturias hemos regresado a cada uno de esos lugares del departamento de Guatemala azotados por la tormenta. La zona 12 y algunas aldeas del municipio de Villanueva fueron las primeras áreas que visitamos tras los primeros aguaceros. El puente que comunica con Ciudad San Cristóbal, ubicado al inicio de la cuesta de Villalobos, corría peligro de desplomarse. El río que circula por ese sector se salió de su cauce, provocando la evacuación de cientos de familias. En las cercanías, los residentes de la colonia El Búcaro y sus alrededores tuvieron que abandonar sus pertenencias ante el llamado de emergencia. Un año después, el panorama es el mismo, los temores continúan y la incertidumbre persiste ante la llegada del invierno y lo impredecible de la madre naturaleza.